Viernes, 27 de marzo de 1970, 10 de la mañana. En la localidad de Canfranc, el tren internacional que parte con destino a Pau espera, en una mañana fría de primavera, a los pasajeros del lado español para iniciar su recorrido y así la jornada sigue su curso con normalidad, hasta que... Diga... Bonjour, buenos días, es la estación de Canfranc. Aquí es. Hola, le llamo de la estación de Bedou. Sí, dígame. ¿Ha salido ya el tren? Así es. Arrételo, tienen que pararlo. Hemos tenido un accidente. ¿Cómo? 1970. La caída del puente del Estanguet. Tras unos años en los que la relación entre España y Francia se movía entre la tensión y el conflicto por la delimitación de ciertas colonias, la paz había llegado con el Tratado de París de 1900 y posteriores acuerdos, entre los que se incluye uno, en 1904, que establece los protocolos para actuar en la apertura de la frontera entre ambos países por tren. Así, en 1915 se concluyeron las obras del túnel ferroviario y finalmente, en 1923, se iniciaron las obras de la Estación Internacional de Canfranc, que se hicieron siguiendo el proyecto del ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre. El proyecto sufrió algunas modificaciones por parte de los ingenieros del Ministerio de Fomento, que decidieron sustituir la mampostería de las fachadas por hormigón. Tras 5 años de obras, el 18 de julio de 1928, el nuevo edificio fue oficialmente inaugurado en presencia del rey de España, Alfonso XIII, y del presidente de la República Francesa, Gastón Dumers. ¿Cuánto tarda en llegar? Son casi las 11:30. Tranquilo, señor presidente, que llegará. A su majestad le gusta hacerse de rogar. ¿Lo ve? Ahí está. Buenos días a todos. Perdone el retraso, es que la altitud no le sienta bien al coche. No se preocupe, Alteza. ¿Procedemos a cortar la cinta? Un momento. Antes tendremos que dirigir unas palabras a toda esta gente aquí presente. Queridos ciudadanos de Canfranc, es para mí un honor inaugurar esta estación, símbolo de la modernidad de nuestra nación, de la apertura a esta nueva relación cordial con nuestros vecinos franceses que hemos refrendado en Alucemas, y una puerta que muestre la hospitalidad de nuestra tierra, España. Las tijeras, por favor. Aquí tiene, Alteza. Junto a mi querido amigo, el presidente Dumer, queda inaugurada la Estación Internacional de Canfranc. La cooperación entre España y Francia en el desembarco de Alucemas y el hecho de que España se mantuviera neutral durante la Primera Guerra Mundial hizo que la confianza entre las naciones aumentara y que hubiera un compromiso de no agresión. Algo que quedó demostrado con el hecho de que Francia fuera una de las promotoras y también una de las pocas que mantuvo el acuerdo firmado en el Comité de No Intervención, un acuerdo por el que las naciones se comprometían a no intervenir en la Guerra Civil Española. El 25 de febrero de 1939 se firma el Acuerdo Berard-Jordana, un pacto entre el gobierno de la Tercera República Francesa y el gobierno español dirigido por Francisco Franco en Burgos, semanas antes de que terminase la Guerra Civil. Dicho acuerdo constituía oficialmente una declaración conjunta franco-española de buena vecindad, pero también contenía un convenio tácito de ambos regímenes. El gobierno francés obtenía una promesa de neutralidad española, mientras que a cambio Francia reconocía como legítimo el gobierno de Franco. Esa neutralidad fue determinante con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta época fue la de mayor esplendor e importancia histórica de la estación, ya que se convierte en lugar de paso de soldados y espías de ambos ejes. Se llegó a decir que 2 de cada 3 vecinos comerciaban con información de uno u otro bando. La localidad bulle con tanta actividad y circular de personas. Sin embargo, todo finaliza en 1942, cuando el ejército nazi completa su invasión a Francia. Es precisamente este hecho el que favorece la aparición de uno de los personajes de mayor relevancia en la historia de la estación, Albert Lely. Cuando, de repente, me retorno y se recula.
Su figura, como en muchos conflictos, pasa desapercibida para el público general. Pero gracias a un periodista, Ramón J. Campo, conocemos la historia de este director de la estación que se convirtió en uno de los justos. Es que al verle es, yo muchas veces lo digo, que publicamos un libro en el libro una foto que estaba con su amigo y contrapariente, que era Ángel Sanz Briz, el diplomático aragonés que estaba en Hungría, y ellos dos habían tenido una vida paralela. En Sanz Briz salvó a 5.200 judíos en la embajada española en Hungría, gracias a que a ellos los convirtió a todos sefardíes, y al verle lo que hizo salvar a miles de judíos, sin precisar cuántos, y si hay una investigadora y una historiadora alemana que ha podido precisar que sean 4.000, me encantaba la vida, porque yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo que eran cientos de judíos, muchos de ellos además les ayudaba económicamente, porque algunos de ellos han llegado ahí y estaban agotados. Bueno, el principio de su segunda vida, por así decirlo, porque una vez que cogían el tren en Canfranc, salvaban su vida después de haber vivido el peligro del genocidio, ¿no? La presencia de las tropas alemanas en la estación estaba justificada por el valor de las mercancías que cruzaban el puerto a través de las vías. Oro, el preciado metal dorado que Hitler robó en bancos de Europa y en los campos de concentración, a cambio del wolframio para blindar las armas que vendían los dictadores Franco y Salazar. Yo llevo 15 años metido en este desde el 2001, pero cuando empecé en realidad era antes, porque yo me entrevisté con un alcalde de Canfranc, Mariano Asso, el último alcalde de la dictadura, y el aduanero, un grande aduanero allí, que conocía muchas cosas del oro y conocía muchas cosas, pero me tuve que guardar esa historia porque no tenía papel. Y el papel vino el verano del 2001, con Jonathan Díaz, que encontró aquellos papeles. Bueno, pues entonces aquí, el oro, siempre lo digo que ha sido un iceberg, porque a partir de entonces hemos entrado en archivos europeos y americanos. Y probamos en estos momentos que Hitler tenía un importante documento en el que firmó con el gobierno francés, en el que estaba controlando la estación de Canfranc desde el año 1941. Está en un archivo de Nantes, en Francia, que es el archivo de asuntos exteriores, en el que gracias a una historiadora de Zaragoza, Pepa Esteban, que estaba trabajando otro trabajo, yo le pedí esta ayuda, ella nos facilitó y encontramos esa prueba en la que no solo en el libro aparece por primera vez unos alemanes en Canfranc, que es en la portada y es en el que gracias a la familia Benedé, que son de Jaca, encontraron, porque su padre es uno de los que aparece en la foto, que era guardia civil. Entonces, por primera vez probamos con documentos que Hitler tenía un interés vital en Canfranc. Dos, en ese mismo archivo encontramos un documento en el que había una asociación judía que se llamaba Joint, que querían salvar 1.000 niños judíos que estaban en Europa, y la manera de salvarlos era meterlos en el tren de Marsella a Canfranc y de allí a Lisboa. De esos 1.000 niños que quisieron salvar, solo pudieron salvar 200. Yo estuve hablando con ellos, con la asociación que está en Estados Unidos, y comprobamos que de esos 1.000 pudieron salvar 200 niños. Una de ellas estuvo hace poco en Canfranc, en las jornadas históricas, porque las había localizado Víctor Fairén, el nieto de Albert Lele. Bueno, esas pruebas, además, ayudan en un archivo de Estados Unidos, de Bill Clinton, que es el presidente de Estados Unidos, el que dijo, vamos a levantar los secretos del tema del oro. Comprueba que en los años 43, solo el año 43, pasaron 100 toneladas de oro. Es decir, si hasta este momento decíamos que entre el 42 y el 43 por Canfranc pasaron 86 toneladas de oro, ya tenemos una prueba más, además de muchos testimonios de gente que había estado cargando ese oro desde el año 40 hasta el año 44, que los 86 toneladas es el principio, es la punta de iceberg, y pasaron muchas más toneladas. Con un documento oficial del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en el que él mismo, que fue el que dijo, investiguen todos los países neutrales en la Segunda Guerra Mundial para saber cuánto y qué es lo que pasaron, ellos mismos tenían información desde el primer momento. ¿Por qué? Y lo decimos muchas veces.
para unos y para otros. A Canfrán interesó a Hitler, Franco y Salazar, los presidentes de España, Portugal y Alemania, sí, como de los aliados. Los aliados, sus redes de espionaje, se estaban enterando de lo que pasaban allí. Porque primero, los primeros años, hasta el año 42, era el tren de la libertad. Y eso es lo que contamos otra vez en el libro, a pesar de que allí aportamos que cómo pasó Josephine Baker, que era aquella vedette, aquella que cantaba con los plátanos, y que hay una de las fotos que aporto en el libro, era cuando cruzó a Zaragoza. Bueno, pues ella estaba casada con un judío y salvó su vida cruzando por Canfrán. La guerra terminó y Franco refuerza las medidas proteccionistas que había instaurado tras la guerra civil. Así, consigue frenar la llegada de productos del extranjero instaurando las licencias de importación, que según publicitaban, servían para evitar un caos económico. En la España fronteriza sucedió todo lo contrario. En Francia, el Plan Marshall y otras ayudas internacionales cierran el mercado al producto español encarecido por las presiones del gobierno franquista para exportar producto nacional. La consecuencia de estas políticas es un aumento al recelo dentro del pueblo francés que estaba luchando por reconstruir todo lo que la Gran Guerra había dejado atrás. Los trenes que iban y venían de Canfranc cada vez contaban con menos mercancías y al mismo tiempo con menos gente. El tren a Francia por Canfranc empezaba a correr peligro y así siguió con el régimen hasta esa mañana de 27 de marzo, donde la caída del puente del Estanguet supone el fin de esta línea internacional y de la oportunidad de seguir viviendo en su pueblo de mucha gente que allí residía. A las 10 y 10 minutos, un convoy, tirado por dos viejas máquinas de 1922, se precipita sobre el puente del Estanguet. Si bien la línea había ido perdiendo importancia a lo largo de los años, este hecho fue sin duda su sentencia de muerte y la condena de una localidad que a día de hoy sigue soñando con su reapertura. Las voces que escucharemos a continuación son las de dos vecinos que recuperamos en su momento en Aragón Radio. Estamos hablando de Julián Irrezuelo y de Maribí Sánchez. Así vivieron ellos todo este periodo al lado de la estación de Canfrán. Yo vine a Canfrán, mi padre vino destinado a lo que hoy es Santa Cristina, que entonces era cuartel de carabineros, vino destinado en el año 31, creo que era marzo del año 31. Y allí estuvimos en Santa Cristina 3 años hasta que bajó destinado aquí a la aduana de Canfrán. Bueno, pues ha habido de todo. Ya verás, llegó la guerra civil, que entonces ya vivíamos aquí en Canfrán Estación. Mi padre estuvo fuera toda la guerra, por ahí destinado en distintos sitios del frente. Y nosotros aquí, 6 lebreles aquí con mi madre solos, pasando las canutas, desde luego, las canutas. Entonces no había ni dietas ni cosas de esas, había que arreglarse con aquello y con aquel sueldo tan fabuloso para partirlo mi padre fuera y nosotros aquí, pues muy mal. Yo estuve de aprendiz en una peluquería que había aquí en Canfrán. Después pasaron los tiempos, fui a Jaca y estuve en Jaca trabajando de peluquero hasta que fui al ejército. Y después del ejército estuve aquí destacado en Canfrán. Mis padres ya no vivían aquí, pero me acordaba de todo eso y sí, sí, me ha tirado siempre y luego pues eso, ya volví licenciado del ejército, volví a Canfrán, empecé a festejar a la mujer y ya me quedé en Canfrán. Mientras vino el tren, venían de vacío los trenes de ellos para cargar aquí, irse. Y eso se ve que no les interesaba, no había mercancías para traer, que no les interesaba. No sé, ya se quedó la cosa así y han pasado los años y años y años. Y, no sé, la cosa rara. Si aquella mañana que dijeron, oye, no ha venido el tren francés porque se ha hundido el puente del Estanguet y tal, bueno, si nos hubieran dicho que aquello iba a ser para siempre, pues no, nadie lo hubiera creído.
O sea, un puente, pues lo arreglarán en pocos días. Además, eso es, si habéis estado por ahí, eso es una pasarela, ¿no? Un puente de importancia. Nadie pensaba que una línea internacional se podía cerrar por aquello. Pero así estamos, así han surgido los acontecimientos y así estamos. En principio, pues claro, se dijo que si los franceses no les interesaba y fueron los que hicieron descarrilar el tren, pues posiblemente, claro, nadie lo ha probado eso, pero posiblemente fue así. Ellos no querían saber nada con esto. Sin embargo, pues no sé, ahora parece ser que son ellos los que animan la cosa y aquí estamos un poco más frenados, no sé cómo terminará esto. La verdad es que después de tantos años, ya tantas veces se ha dicho que sí, que tal, veremos a ver si al final es cierto. El canfrán actual es un canfrán distinto al anterior. Entonces, el canfrán era un pueblo de funcionarios, casi todo, entre Guardia Civil, Policía, Renfe, se convertía casi todo el pueblo, era así. Nativos de aquí, pues sí, unas cuantas familias de Canfrán Pueblo, que cuando se vinieron a vivir aquí cuando se quemó el pueblo, pero era así. Sin embargo, han desaparecido las, sí, sigue la Guardia Civil, sí, pero ni hay policía como antes, ni de Renfe. Yo he conocido de Renfe aquí, pues en el depósito de máquinas había 20 empleados, en este, pues igual había 50 o 60 familias de Renfe aquí. Sí, sí. Porque es distinta, ha desaparecido ahora aquella, ahora es un poco turístico. Pues allí viví con 15 años, que mi padre era funcionario del ayuntamiento y pidió excedencia y fuimos a la fonda de la estación, 6 meses de encargados, y allí yo viví pues todo, cuando pasaba todo, pues todo el transbordo, luego cuando pasaban las peregrinaciones a Francia, que bueno, aquello era impresionante ver aquel tren tan grande que ocupaba toda la estación, y bueno, allí viví un tiempo. Mi padre era de Canfrán Pueblo, vivió allí y con 14 años subieron, pues, amigos de su edad, sus hermanos más pequeños, subieron andando de Canfrán Pueblo aquí a Canfrán Estación para, con una pancarta que pedían un apeadero para Canfrán Pueblo. Y yo recuerdo, bueno, en alguna foto que hay, a ellos los pusieron en la parte de allá con la pancarta, que puede que haya alguna foto que se vea un poco la pancarta. Claro, las fotos de entonces, pues ya con 15 años, recién, cuando ya vivíamos aquí, fui con la hija de la dueña que teníamos entonces en la fonda y me llevó a Pau. Tan importante fue este hecho y al mismo tiempo tan poco esclarecido por parte de las autoridades que las teorías no tardaron en surgir. Pues a mí me han dicho que ha sido la nieve, que los maquinistas se bajaron a limpiar la vía y no dejaron frenadas las locomotoras. De eso nada. Tengo yo un amigo en Francia que me ha dicho que esto ha sido un sabotaje en toda regla. A mí me han dicho que ha sido una caída de la tensión eléctrica que ha provocado que las locomotoras se volvieran locas y se empotraran contra el puente. Son muchos los esfuerzos realizados desde aquel entonces para volver a dar vida a la estación, a esta maravilla escondida entre montañas. Algunos de esos esfuerzos han llevado incluso al reconocimiento internacional. Es el caso del trabajo realizado por la Escuela de Restauración de Aragón. A través de su director, Ignacio Mustienes, conocimos todo ese trabajo que se ha realizado en la zona del vestíbulo y que la ha convertido en un centro de interpretación abierto a la visita de los turistas. Primero recalcar que es un proyecto y un proyecto de Aragón, puesto que es un proyecto de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, pero también de todo el equipo de profesionales que nos han acompañado y entre ellos
por supuesto, al coautor de este proyecto, que es Carlos Martínez López, un artesano e instalador estupendo de Ayerbe, y otros muchos componentes que han ayudado en este proyecto tan tan bonito. Pues quiero también recordar a todos los técnicos de Suelo y Vivienda de Aragón, que son los que nos han coordinado la intervención, y otros profesionales también del territorio, pues como Alfredo Bueno, etcétera, y sobre todo pues cantidad de alumnos que han ido pasando por promociones y trabajando en verano en esa estación de Canfrán, pues para ponerla tan bonita como está hasta ahora y más que va a quedar cuando se acabe este proyecto tan fantástico que se ha iniciado. Si acabará la paciencia y no queremos dejar este andén en vía muerta. Y lo cierto es que la gente responde a esta oferta turística. Nosotros en 2018 viajamos con Aragón Radio hasta la estación y pudimos hablar con el entonces responsable de la oficina de turismo, Josu García, y nos contaba todo el recorrido que hacían los visitantes. Ya van a ver que prácticamente la gente que estuvo aquí de pequeño va poco a poco que va tomando forma de lo que era. Pues está costando, tampoco para ser un proceso de restauración o rehabilitación, que no es llegar y empezar a poner piedras o empezar a poner paletadas, como dicen por ahí, no. Que hay que hacer un estudio previo de cómo estaba, qué materiales emplear, que es muy largo y tedioso, pues realmente de 2013 hasta ahora y está llevando un ritmo muy, muy bueno. O sea, estamos muy contentos. Con Panés va tratando un poquito lo que es la historia de la estación. Desde los primeros, las obras de acometimiento de la explanada de los Arañones, cuando se niveló el terreno y cuando la tierra procedente del túnel se empleó para sobrelevar el terreno, empezamos por ahí ya, y la inauguración del túnel, que ya fue una obra de ingeniería en la época, porque se consiguió apenas que se construyera apenas 6 años. Fue un hecho inconcebible para la época. Luego ya poco a poco vamos avanzando, la inauguración del 18 de julio de Alfonso XIII, luego posteriormente pasamos ya a la época de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, luego ya la época dorada de la estación, cuando cada 5 minutos venía un tren, los años 50 y 60, luego un poquito pues esa dejadez por el tema de las mercancías, el tema del frío que echan a perder, que se prefirió desviar las mercancías por la zona de Portbou y por Hendaya para salvaguardar esas mercancías, y luego ya pues esos años 80-90 cuando la estación cae en desuso. Yo lo que suelo decir habitualmente a las visitas, la estación, el entorno de la estación está dejado que no abandonado, porque siguen teniendo todavía tráfico de mercancías y pasajeros, pues ahí esos son los planes que va contando. Y luego también pueden ver las taquillas donde puedes comprarte los tickets de la Renfe, los tickets de la SNCF, de la Renfe francesa, perdón. Está el puesto de carabineros español, luego Policía Nacional y Guardia Civil, y luego el puesto de la Gendarmería. Y claro, mucha gente se queda en shock de decir, anda, si esto es mitad de un país, mitad de otro. Digo, sí. Plato de cine, elemento turístico. Todos son funciones que tiene actualmente la estación, pero no abandona su objetivo inicial, o por lo menos es el ansia de los vecinos de Canfranc, tal como expresa su alcalde, Fernando Sánchez. Bueno, pues en español, el tren llega a Canfranc. Otra cosa es que nosotros, desde luego, tenemos que seguir demandando que esas mejoras tan importantes que hay que hacer entre Huesca y Canfranc, que de vez en cuando que van poniendo en partidas presupuestarias, pero que no se van ejecutando, ¿no? Entonces, desde luego, tenemos que ser muy reivindicativos con España, con Madrid, con el Ministerio de Fomento, que esas partidas que hay se ejecuten todos los años y que se cuente, ¿no? con ese dinero. Se dio un paso importante cuando el Gobierno de Aragón ya adquirió el edificio, la estación de Canfranc, y estamos haciendo, bueno, estos últimos años con los problemas económicos, pues no se avanzó con lo que nos hubiera gustado, pero bueno, hay proyectos y tenemos ese deber rehabilitando la estación y enfocarlo un poco hacia el turismo y hacia ciertos servicios. Desde luego, las comunicaciones siempre son buenas para todos, ¿no? Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que la reapertura sería distinta, ¿no? Con el ancho europeo hasta Canfranc sería esa gran plataforma logística que fue en su momento, pero sí que sería tremendamente importante, porque mejoraría las comunicaciones. Desde luego, sería ya una estación relativamente importante, no tanto como fue, pero sí que sería importante, y sobre todo yo creo que sería más importante para esas plataformas logísticas que se están desarrollando en torno a Zaragoza, a Huesca, para Sabiñánigo, para las industrias de Sabiñánigo, los polígonos industriales que se prevén también en Jaca. Eso sería tremendamente importante, y luego para Canfranc, lógicamente, ¿no? En el proyecto que tenemos, ¿no?, de rehabilitación de todo el entorno, en torno a la estación de Canfranc, hay 20 hectáreas,
se van a quedar afectadas ferroviariamente solo 7 o 8, que son las más pegadas al monte, y el resto se desafectan. Lo que es la antigua estación ya no volverá a ser estación porque es muy grande, ¿no?, para eso, ¿no? Entonces se construye una nueva estación más pegada al monte y toda la parte de la estación y esta zona más cercana al pueblo se integra en Canfranc, ¿no? Entonces hay que mantener eso, ¿no? Lo que es la parte turística con la propia estación, que será un atractivo turístico, la antigua estación, y luego la parte ferroviaria de comunicaciones, lógicamente, y coexisten perfectamente. Una reivindicación que no es nueva, ya incluso antes de que abriera la estación, el pueblo de Aragón se movilizaba por ese camino a través de los Pirineos. Nosotros lo que hemos es echado la mirada hacia atrás y decir, bueno, a ver, Canfranc solo ha sido, es una obsesión, es una movilización romántica o es histórica y tiene razón de ser. Y hemos mirado hacia atrás y hay unas fotos maravillosas de la familia Grasa. Bueno, pues esas fotos son una manifestación de 1914 en el Paseo de Independencia de Zaragoza, lleno, a rebosar, con una pancarta. Una pancarta en la que dice 1914, antes de que se abriera en la línea, llevamos 30 años reivindicando el Canfranc. Es decir, si nosotros hace un siglo estábamos clamando por esto, yo le he pedido colaboración a Diego Colás, al portavoz de Crezco, y a Luis Graner, para revisar cuál ha sido la movilización histórica en Aragón. Y eso sirve, uno, y cuál es el pasado y cuál debería ser el futuro. La cuestión es, ¿está cerca esa reapertura? Hay pasos importantes que ya se han dado, como por ejemplo el 1 de julio de 2016, cuando se inauguraba de nuevo el tramo entre Olorón y Bedús. La presencia aragonesa fue muy importante y pudimos descubrir que los vecinos franceses tienen tantas ganas de volver a abrir la línea internacional como los propios vecinos de Canfranc. Cargadito de juguete. Para nosotros es un gran día hoy, porque subimos hasta Bedús pensando siempre a Canfranc por natural. Muy confortable, tenemos la ilusión de viajar en un tapiz mágico, ¿sabes? Como en las mil y una noches, porque la vía es muy, muy dulce, muy suave, y los equipamientos están muy, muy modernos. Para nosotros es como un sueño. Pero bueno, tenemos que pedir más. ¿Y qué es lo que sucede con la parte española? Desde el gobierno de Aragón y sus diferentes ejecutivos se ha estado trabajando año tras año para intentar reabrir esta línea internacional. De momento falta ese apoyo por parte de la institución general del Estado o a lo mejor ese apoyo por parte de la Unión Europea. Sin embargo, esos pasos se siguen dando, como decía el consejero de vertebración del territorio, José Luis Soro, en 2018. Estas obras que estamos haciendo ahora no se pueden desvincular de ese futuro de comunicación, de recuperación de la comunicación internacional con Francia a través de Canfranc. Las vías que se están montando ya llevan una traviesa polivalente que se podrá adaptar al ancho que finalmente decidan los proyectos de intercomunicación. De manera que todo esto tiene todo el sentido y cuando finalmente se comunique por tren de nuevo a través del túnel de Somport. Queda trabajo, pero los aragoneses somos concienzudos. El presidente de Aragón es Javier Lambán. Esta es una jornada histórica para todos los aragoneses, para la mayoría de la sociedad aragonesa, que desde hace décadas sueña con la reapertura del Canfranc. Y siempre tendremos que dar las gracias al presidente de Aquitania, a Alain Rousset, que a sus expensas, es decir, a expensas de la región de Aquitania, ha sido capaz de impulsar una inversión definitiva y que supone un reto para el resto de las administraciones. A partir de ahora no tiene excusa ni la Diputación General de Aragón, ni el Gobierno de España, ni la Unión Europea. Un acceso internacional hacia Francia. Un lugar por donde han pasado reyes, presidentes, caudillos, nazis, miembros de la resistencia, héroes discretos, el oro, el wolframio. Un plató espectacular para películas y anuncios, o un elemento turístico y patrimonial.
Tantas vidas ha tenido que quién sabe las que esperamos todavía le queden por vivir a esta estación y a la línea internacional de Canfranc, 50 años después de aquel accidente del 27 de marzo en el puente del Estanguet. Que en la estación sigue preso. Viajeros al tren, que no lo pillamos, que se escapa ven, si no madrugamos. Viajeros al tren, que si abre esta puerta, que tapen las flores, esta vía muerta. Al tren que silba y no espera, no hay niebla ni nieve, que ya es primavera. Viajeros al tren que no lo pillamos, que se escapa ven si no madrugamos. Apertura, reapertura, reapertura, reapertura.